¿Te encuentras cansado? ¿Con sensación de niebla mental o somnolencia? ¿Se te cae el pelo? ¿Coges peso sin motivo aparente y sientes poca tolerancia al frío? Presta atención a estos síntomas porque puede ser que tu cuerpo, y en concreto tu tiroides, te esté lanzando un mensaje claro. Tu tiroides te está pidiendo ayuda. Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Physiolution. El cansancio, la somnolencia, la caída del cabello, la subida del peso sin motivo aparente, el frío intenso, entre otros muchísimos síntomas, son signos clave de que la tiroides está trabajando bajo mínimos. Como siempre, si interpretamos rápido este mensaje y nos ponemos manos a la obra con ello, podremos frenar, incluso revertir este grave trastorno hormonal. En este vídeo vamos a hablar del origen, de las causas y las consecuencias del hipotiroidismo. Y por supuesto, de cómo tratar o prevenir este grave desequilibrio para volver a nuestro centro. Incluso cuando ya ha sido diagnosticado y la única solución de la medicina convencional es la reposición con hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas tendríamos que tomarlas durante toda la vida, pero yo os propongo otro tratamiento alternativo y complementario a la reposición hormonal. El hipotiroidismo de Hashimoto es una tiroiditis autoinmune. Como su nombre indica, es una inflamación, por eso termina en itis, a causa de que nuestro propio sistema inmunológico está atacando a nuestra tiroides. Él, o la tiroides, es una glándula con forma de mariposa, que se encuentra localizado en la cara anterior del cuello, justo debajo del cartílago tiroides. Se encarga de sintetizar hormonas tiroideas, T3 y T4. Estas hormonas se sintetizan gracias a la combinación del yodo con el aminoácido tirosina. Por eso el yodo es tan importantísimo para la tiroides. Las hormonas tiroideas son esenciales para la vida. Se ocupan de numerosos procesos metabólicos. Por eso, casi todas las células del cuerpo tienen receptores para las hormonas tiroideas. El elemento que sirve para regular la función de las hormonas tiroideas y la producción de estas hormonas es la TSH, u hormona tiroestimulante. Esta es la que se encarga de dar la voz de aviso a la tiroides cuando hay pocas hormonas en sangre para que produzca más. Entonces, ¿qué es el hipotiroidismo? Se produce ante un déficit en la secreción de hormonas tiroideas. Es decir, cuando la tiroides produce menos hormonas T3 y T4, la TSH se encarga de decirle a nuestra tiroides, como os digo, de que produzca más. ¿Cuál va a ser la sintomatología? Pues sequedad de piel, palidez, descamación, pérdida de cejas y de cabello. También la cara tiene características especiales, conformando pues, un rostro pues, como un poquito más ancho, más abultado, más grueso. La voz también se puede volver un poquito más ronca. El pulso se ralentiza y se produce una alteración térmica, en la cual vamos a soportar muy poco el frío. También se puede producir estreñimiento y a nivel psíquico, cierta disposición a la depresión, con ansiedad y notable nerviosismo, así como cansancio y somnolencia. A nivel del aparato genital, es una de las causas más frecuentes de infertilidad. Y suele haber también notable retención de líquidos. Esta sintomatología puede verse de manera clara en otras ocasiones. Por ejemplo, muchas enfermedades o síntomas que podemos tener provocados pues eso, por otras alteraciones. El problema viene cuando esto se alarga en el tiempo. En los países desarrollados, la causa más frecuente de hipotiroidismo es una inflamación autoinmune, de la que estamos hablando, de la que hoy nos ocupa. Es esta tiroiditis linfocítica de Hashimoto, en honor al doctor Hakaru Hashimoto, que la descubrió en 1912, en la cual hay una infiltración de glóbulos blancos, de linfocitos T de nuestro sistema inmune en nuestra tiroides, en las células de nuestra tiroides. De esta manera, estos linfocitos están atacando a la tiroides, por eso se produce una inflamación, una itis. Sabemos que es autoinmune, por lo tanto, debemos pedir los valores anti-TPO y antitiroglobulina, que son los anticuerpos que están atacando a nuestra tiroides. Como profesional sanitaria, siempre trato de pedir estos valores en la analítica, para ver cuáles son esos valores de referencia, de tal manera que cuando ya hayamos avanzado en el tratamiento, pasados 6 meses, podamos repetir la analítica, midiendo también estos anticuerpos, y vemos pues eso, de qué manera va evolucionando.
Si todo va bien, veremos que con el paso del tiempo los anticuerpos van disminuyendo. El tratamiento habitual consiste en la reposición de hormonas tiroideas con la hormona sintética, la levotiroxina, que es la T4, y luego se repite la analítica pasados unos meses. Es como si noto que mi coche empieza a ir mal, lo llevo al taller y me dicen que hasta que no esté estropeado el motor no vamos a cambiarlo, no vamos a hacer nada, vamos a repetir analíticas pero no vamos a hacer nada. Y esto desde mi punto de vista no es así. Claro que podemos hacer cosas, podemos adelantarnos y empezar a trabajar sobre la inflamación y sobre todo a modular nuestro sistema inmunológico para que deje de atacar a nuestra tiroides. ¿Cuál va a ser el plan de acción? Por un lado, hay una relación directa con la enfermedad celíaca, por lo que es interesante determinar su estado, ya que si tengo un grado de intolerancia medio o alto al gluten, aunque no tenga celiaquía, es muy probable que esté desarrollando un hipotiroidismo autoinmune. Por otro lado, debemos seguir una alimentación antiinflamatoria. Como hemos dicho, es una enfermedad inflamatoria, por lo tanto, hay que desinflamar. ¿Cómo vamos a desinflamar a través de la alimentación? Bajando el índice glucémico, metiendo alimentos que tengan ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6. Dejar de meter alimentos procesados y meter alimentos más antioxidantes. ¿Y qué alimentos van a englobar todos estos requisitos? Pues el pescado de calidad, ricos en yodos, sobre todo los pescados azules, que también tienen omega 3. Si vamos a utilizar estos pescados azules, es interesante que los pongamos marinados, que los pongamos con especias, al papillot o, por ejemplo, al vapor. Pero no los sometamos a altas temperaturas, porque estas altas temperaturas van a estropear esos ácidos grasos omega 3 y omega 6 que son antiinflamatorios y de estos son de los que queremos beneficiarnos. Por otro lado, debemos prevenir la exposición a metales pesados, entre ellos sobre todo el mercurio, que se encuentra en pescados azules grandes, como el atún, el tiburón, el pez espada. Estos debemos evitarlos. Otros pescados azules que sí es interesante tomar son el boquerón, la caballa, la anchoa, el bacalao o, por ejemplo, la sardina. Las algas. Las algas también son muy interesantes en esta patología, ya que son ricas en yodo y oligoelementos. La sal marina sin refinar. Los aguacates, las aceitunas, el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos crudos y las semillas, el aceite de coco, ya que también ayuda a regular el metabolismo basal, el ghee, que es la mantequilla clarificada, el huevo y las ensaladas o los brotes verdes, como los canónigos o la rúcula, ya que son ricos en vitamina B9, en clorofila y, bueno, pues también vegetales rojos. Como siempre digo, vegetales que tengan muchos colores, que tengan muchos pigmentos, que todos estos van a ser antioxidantes. Por otro lado, en alimentación debemos disminuir o eliminar el trigo. En general, los alimentos que tengan gluten. Y por otro lado, y más concretamente para el hipotiroidismo, debemos eliminar alimentos que sean bociogénicos. Los más comunes son la familia de las crucíferas y las brasicáceas, como las coles de Bruselas, el brócoli, la col, la lombarda, la coliflor, también los nabos y la mandioca, la yuca. Los primeros contienen goitrina y tiocianatos, que son sustancias que dificultan la captación del yodo y esto dificulta la producción de hormonas tiroideas. El maíz también es interesante retirarlo. El consumo abundante durante largo tiempo va a reducir la actividad de la glándula tiroides. Por otro lado, es muy importante reducir la soja y el cacahuete, ya que disminuyen la absorción del yodo y también inhiben la enzima que produce las hormonas tiroideas. El agua es muy importante, importante que tenga poco flúor, poco cloro, poco bromo, porque todos estos atrapan el yodo y también bloquean el funcionamiento de la tiroides. El agua que tomemos tampoco debe estar muy fría, ya que inhibe el metabolismo y, como hemos dicho, si tenemos hipotiroidismo, el metabolismo va a estar ralentizado. También bloquean un poquito el proceso digestivo. También es interesante hacer bastante ejercicio, sobre todo si se tiene hipotiroidismo, y siempre adaptado a las necesidades personales. Hay que valorar la falta de energía que pueda tener la persona. A nivel de recomendaciones generales, es importante aprender a gestionar adecuadamente el estrés, la ansiedad, así como cualquier otro tipo de tensión emocional y o preocupaciones, ya que toda esa carga emocional va a ser también un desencadenante del hipotiroidismo, frena nuestra tiroides.
Evitar también en la medida de lo posible las radiaciones electromagnéticas, como por ejemplo las de la telefonía móvil, el acercarnos mucho o estar muchas horas hablando con el teléfono móvil, mejor siempre utilizar por ejemplo manos libres. O por ejemplo no utilizar el móvil dentro del coche, ya que el coche va a actuar como cámara de Faraday y va a hacer que reboten esas ondas y nos vuelvan con más intensidad. Por lo tanto, si podemos evitarlo, salir fuera del coche, hablar por teléfono, será mucho más interesante o, como os digo, hablar con el manos libres. La glándula tiroides atrapa todas estas radiaciones electromagnéticas y al final afecta mucho. Quizá es de las glándulas que más afectadas se van a ver por estas radiaciones. Y el ayuno. ¿El ayuno va a ser conveniente en caso de hipotiroidismo? ¿Sí? ¿No? Bueno, esto es una pregunta que me hacéis mucho en consulta. El ayuno intermitente va a ser importante y va a ser muy beneficioso. Os voy a contar un poquito los beneficios que puede tener ese ayuno intermitente en una persona con hipotiroidismo. Por un lado, nos va a ayudar a la pérdida de peso. Por otro lado, mejora nuestra salud digestiva. Dejamos reposo para que el sistema digestivo se reponga. Va a hacer que nos aporte más energía. Potencia nuestro sistema inmune, promueve también y facilita la eliminación de toxinas del cuerpo, mejora la capacidad de concentración, como hemos dicho, con hipotiroidismo se puede tener mucha niebla mental y también equilibra el estado de ánimo. Por lo tanto, sí os recomiendo que hagamos un ayuno intermitente controlado. A nivel de suplementación, también son muchos los suplementos que podemos dar para hipotiroidismo. Suplementos que además pueden estar perfectamente pautados a la vez que estamos tomando las hormonas tiroideas, el Eutirox. Estos suplementos pueden ir directos sobre la tiroides y, como os digo, se pueden complementar al tratamiento habitual. Son, por ejemplo, el selenio, el yodo, la tirosina o la vitamina A. Es interesante que un profesional paute estos suplementos para que os diga las dosis, para que se ajusten a vuestro tratamiento. También podemos dar suplementos que vayan directamente sobre el sistema inmunológico y sobre la inflamación, como por ejemplo la vitamina D, de la que ya hemos hablado en otro vídeo. Podemos dar también o suplementar con micoterapia, que son hongos medicinales, como el reishi, el shiitake, el maitake. Yo de esto siempre me decanto por el reishi. Estos van a ayudar a modular el sistema inmune, es decir, si tenemos el sistema inmunológico muy alto y este está atacando a nuestra glándula tiroides, el reishi lo que hace es que baja ese sistema inmune y lo equilibra. Si a la vez estamos teniendo una bajada del sistema inmune, por otro lado, por ejemplo, a nivel pulmonar, va a ayudar a subirlo. Por lo tanto, no es que sea un inmunodepresor, sino que modula el sistema inmunológico. También va a ser interesante la suplementación con ácidos grasos esenciales, como por ejemplo el omega 3 o el omega 7, pero en este caso omega 3. Y también las enzimas antiinflamatorias. Estas enzimas tomadas fuera de comidas van a viajar por nuestra sangre provocando un efecto antiinflamatorio. También podemos pautar suplementos que vayan enfocados a mejorar el sistema digestivo, ya que este también está muy relacionado con la tiroides, como por ejemplo la glutamina, que es el aminoácido por excelencia para ayudarnos a regenerar y a reparar las vellosidades del intestino delgado, donde se absorben los nutrientes. Podemos también suplementar con pre y probióticos y podemos suplementar con antioxidantes, como la quercetina, que también es antiinflamatoria, la vitamina C o la vitamina E. Como conclusión, podríamos decir que el hipotiroidismo de Hashimoto es una enfermedad inflamatoria, causada por un ataque de nuestro sistema inmunológico a nuestra tiroides. Y bueno, pues que desde la alimentación y una correcta suplementación, acompañada de unos buenos hábitos, podremos influir muy positivamente sobre ella, incluso cuando ya se está tomando medicación. Aunque si no hemos llegado todavía a este punto de tomar la medicación, podemos influir de manera que podemos frenar o incluso revertir el proceso, por lo tanto va a ser muy, muy beneficioso. Ponte en buenas manos y salva tu tiroides. Si tienes dudas sobre tu salud en general o sobre tu alimentación en concreto y quieres que un profesional paute tus hábitos y tu alimentación, no lo dudes, haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo y coge tu cita online. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dame un like y suscríbete al canal. Un saludo, hasta la curación y más allá.